Y algunos se preguntan, ¿para qué? ¿El arte para qué? ¿Para qué enseñarle a crear a alguien que nunca ha escrito nada? ¿O para qué la danza en esta ciudad? ¿Para qué los actores y la magia? ¿O para qué los colores y la música en un bebé? ¿Para qué el arte en general? ¿Para qué formar? ¿Para qué 20 centros de creación artística en la ciudad? ¿Para qué miles de metros en exposiciones? ¿Para qué un coro de 351 mil personas? ¿Para qué? ¿De qué sirve un muro pintado o un escenario móvil? ¿Para qué respetar la diversidad o reconocer nuestra historia? ¿Para qué la raza? ¿Para qué rescatar una voz que se perdió o construir una nueva galería de Santa Fe? ¿Eso para qué? ¿Para qué salvar un teatro de los años 30 y mantener vigentes a todos los grandes teatros de Bogotá? ¿Para qué levantar una gran cinemateca? ¿Y el cine? ¿Para qué? ¿Para qué el arte en esta ciudad? ¿Festivales en los parques y en los barrios? ¿Para qué? ¿Para qué? Y más aún, ¿para qué reunir el arte con la tecnología? ¿Para qué el arte en el campo? ¿Para qué vivir o crear y pensar? ¿Para qué el arte? Nosotros estamos convencidos que el arte es nuestro lugar de encuentro, donde vivimos la ciudad como iguales, donde compartimos, nos reconocemos, en una Bogotá mejor, porque el arte nos transforma a todos. Buenas tardes. El Instituto Distrital de las Artes y de Arte es como la entidad del distrito del sector cultura encargado de las prácticas artísticas de la ciudad. Se ha comprometido en aumentar la confianza de los artistas, gestores y ciudadanías del sector de las artes de Bogotá, sector que incluye los creadores, investigadores y en general gestores artísticos de los grupos étnicos y pueblos étnicamente diferenciales, como ahora se conocen dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital, artículo 66, quienes desarrollan un conjunto de prácticas artísticas que reúnen experiencias, creaciones, saberes y oficios tradicionales, modernos y contemporáneos realizados por los y las artistas pertenecientes a estas comunidades étnicas. Prácticas cuyos procesos y aportes creativos individuales han contribuido a afirmar, darles continuidad y configurar la identidad cultural de los pueblos, porque son aceptados paulatina y colectivamente como formas esenciales de sus culturas y sus valores. En el caso de Bogotá, el IDARTES gestiona estas prácticas con tres grupos étnicos, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos y comunidades indígenas y pueblo rom, buscando garantizar el ejercicio de los derechos culturales, individuales y colectivos de estos pueblos y sus sujetos colectivos étnicos contenidos al interior, mediante la promoción de las artes que contribuyan al desarrollo de los integrantes como sujetos creativos, sensibles, respetuosos de la diferencia, que aporten a la construcción de una ciudad incluyente, solidaria e intercultural. El día de hoy nos hemos reunido con tres invitados pertenecientes a la comunidad de San Basilio de Palenque o Palenque de San Basilio de nuestro país, uno de los cuales, quien moderará, el pedagogo intérprete de la lengua criolla palenquera, Ricardo Pérez Erazo, vecino y residente de nuestra ciudad, se adentrará a contarnos acerca del impacto y resonancia que ha tenido la literatura en las manifestaciones artísticas y culturales junto con sus dos invitados. Recordemos que las comunidades palenqueras en el país son poblaciones afrocolombianas, descendientes de esclavizados que mediante actos de resistencia y libertad se refugiaron en territorios de la costa norte desde el siglo XV, en lo que después se convirtieron en sus asentamientos. Las comunidades palenqueras actuales se ubican actualmente en
zonas de identificadas como el Palenque de San Basilio, en el municipio de Majates, departamento de Bolívar, de donde hoy proceden nuestros invitados, del Palenque de San José de Uré, del municipio del mismo nombre, en el departamento del Córdoba, y del Palenque Jacobo Pérez Escobar, Magdalena, además de un palenque denominado La Libertad, que actualmente se encuentra en el departamento de Sucre. Comunidades que persisten en la actualidad conservando rasgos entre ellos y algunos con una lengua como la que hoy vamos a escuchar, la lengua criolla, derivada de una mezcla de dialectos provenientes del África Occidental con un español antiguo. Que sea esta una de las tantas oportunidades donde nuestra comunidad palenque de San Basilio, especialmente aquellos residentes en nuestra ciudad, participen en estos espacios, se hagan presentes en los diferentes, en las diferentes plataformas culturales y artísticas del IDARTES y de la ciudad. Sean pues bienvenidos al conversatorio Literatura del Palenque de San Basilio y su incidencia en las manifestaciones artísticas y culturales. Hoy en el espacio de arte para la interculturalidad de grupos étnicos, plataforma que anualmente se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A continuación escucharemos el himno de San Basilio de Palenque como antesala al comienzo a este espacio, que constituye una herramienta sin duda pedagógica en torno a un ejercicio de conversar, de intercambiar, de expresar libremente ideas, visiones, creaciones. Permitiéndonos pues dejar nuevamente puertas abiertas con más inquietudes y más posibilidades de construir diálogos. Bienvenido.
Así en la tarde, para Toma Gender y Palengue, que hasta Chitiá y hasta con un sectorial y Palengue, Ricardo Pérez Erazo, hasta aquí para presentarnos literatura y Palengue, Jarocho. Buenas tardes para todos y todos los hermanos palenqueros, para toda la comunidad en general que se suma a este espacio. Hoy vamos a hablar de esta literatura palenquera y su incidencia en las manifestaciones artísticas y culturales. Siguiendo este himno de Palenque entonado por un artista de la talla de Justo Valdés, seguimos y vamos a presentar un breve video del Palenque de San Basilio. Quiero llevarlos allá en este video para que conozcan la realidad de un pueblo tradicional, ancestral, heredero de la cultura africana. Video de Palenque. San Basilio y Palenque, Cundilo y África, aquí Colombia. Ya sendar y Palenque, y todo su tuer y vuestro colo. Espíritu y tiel a mí, asendar y chamuquina. Su tu hace vuestro colo, por to cusa lo que tata, deja susto. Como es Mequiro, Lumbalú y Chitiao. Ya sendar y vuestro colo. Agüe, soy tu APC, más en despierto lo que viní de África. Palenque, abuelo, que te da suelto, de Maguarumá, de Indoamérica. Cartagena es paraje. De imagen de Seba 3, imagen de Pieto de África. Así na juegan, se va a ajustar susto. Va a ajustarlo, se va a coger susto para venderlo por toma paraje aquí a América. No sé qué tiene mi pecho. Para William, hace un chamuquín angando. Ven con lo que se endacan camajan susto fue lo que hacerlo. Y fue lo que engalá como auto prieto. Ma con vileza él y él angalá dentro monte cuané. Hace Palenque tierra de susto, un grande abue. Macho, cumachá, matatá y mañón. Lendro monde, ahí verá el hoyo y un tajo en Gander y Cartagena. Ane a colar y toco usar y África. Hace cultura y suto numá, aquí mochitía. Suto hace un mochitía, como mochitía de África. Cupié de castellano, ahí tiela. Muchachos, que va amaneciendo el día, carajo. Lengua a mí, li Palenque, hacendá jocón de lo que supo hacendá. Mochitía y lo que supo sendá, aquí Palenque, alunganú, por macutú, de imagen de suto. Potué macusa, Palenque agüe hacendá. Di Matiela, lo que se va a trompear donde Colombia no más. Y este en un cultura, él no más andicarí. La Isabelita Parilla. Potequía, disuto, como cuadro, así libí,
pasuto guarda memoria di macha, macho, matata, maño, toma cusa lo que gente grande ha dejado suto, como mequiro, sangaría, cuadro, lumbalú y mochitia. Te comparo con las flores, cuasi fuera primavera, es la más verdadera prenda de mi corazón. Es la más verdadera prenda de mi corazón. Momento que no te toque. Ese es Palenque de San Basilio, primer pueblo libre de América, rincón de África en Colombia. Hoy vamos a hablar de esas manifestaciones artísticas y culturales desde esa literatura que se escribe. Y para eso tenemos hoy la participación de dos hijos de Palenque de San Basilio. Regina Miranda nos acompaña y Uriel Cassiani, el poeta de las Américas. Vamos a dialogar sobre poesía, sobre poemas y su incidencia. Vamos en este despliegue, vamos a darle de una la bienvenida a estos dos maestros. Y bueno, ¿quién es Uriel Cassiani? ¿Quién es Regina Miranda? Regina, tienes la palabra para que este público virtual te conozco. Regina. Así na potarde, como en uta. Tú tomas gente lo que tal. También ir y palengue, pachitia, mucusa lo que ten, andi palengue. Andi palengue. Y pa minate un chito y palengue, pasa. Y quién es Huisenda. Soy Regina Miranda Reyes, docente palenquera, de nacer mucho más cuando muera. Yo soy de viento, formación, por eso es que pertenezco a educación. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, docente de una gran institución llamada Antonia Santo. Me gusta en lengua, investigo día a día. Primera profesión, pues licenciada en filología. Con la edad que tengo, no dejo el estudio al lado. Especialista en docencia y ahora estudio el doctorado. Viva el joven, viva el viejo, también vivan los maestros. No olvidemos los valores que de nuestro. El que habla es el que escuchan, unos que no dicen nada. El poeta dice y piensa lo que están de cerrada. Quedémonos en casa, evitemos la tragedia, porque si algo es cruel, es esto de la pandemia. Gracias. Nahue, poeta. Así na por tarde, y que está aquí Uriel Cassiani, Monar Iguana, con Melanio, Liceína, con Pablo, Vivenacu, con Asier.
ya que le van dar un blasón grande a todo mapiacha, a todo gente que hasta escuchar lo que suto a tener para guatear en tarde de hoy. Buenas tardes para todos. Yo soy Uriel Cassiani. Yo soy un hijo de Bencos Biojó, afroconsciente, defensor de derechos humanos, poeta y escritor. Y en esta tarde quiero compartir un poco de toda mi experiencia creativa, pero también lectora. Muchas gracias, Uriel, Regina. Vamos a entrar en materia y el día de hoy, en este primer inicio, es conocer parte de esos escritos propios de cada uno de ustedes enmarcados en el palenque. Y es invitarlos a que podamos recitar esa poesía propia, tener lo que yo quiero, tener lo que ella que lee, de Regina Miranda. Entonces, Regi, vamos a recitar esa poesía. ¿La quieres en lengua, Jan? Como me la pongas, mi prima hermana mía. Mira, tené ya que le. Ya que le, mamito mi, hembra. Ya que le, manumano mi. Ya que le, mae mi. Ma con que la mi. Ya que le palé, le cataje. Tiel a mí, Colombia. Como un grande, ya que le mundo es vila y a vos. Que le lo que tenés, no se da lo mismo que ten, lo que ya que le. Tener lo que yo quiero. Yo quiero a mis hijos, hembra y varón. Yo quiero a mis hermanos. Madre, yo quiero a mis amigos, los que me quedan. Yo, Lenque, yo quiero a Cartagena. Bolívar, yo quiero mi tierra, Colombia. En especial, yo quiero al mundo, a la vida y a ti. Querer lo que yo tengo no es lo mismo que tener lo que yo quiero. Si bien es claro en esta poesía, es importante ver lo que es miembro de su familia, como uno, su tierra. Quiere uno en general nuestro territorio y lo que significa la vida, lo que significa el mundo, lo que significas tú en cada uno de los demás representados. Bien, esos amores, esos anhelos, esas vivencias y esas esperanzas que de una u otra forma se van, que es yo quiero lo que tengo, aunque no tenga lo que en especial quiero mucho a Diego Armando Torres Miranda. Y gracias. Así nahué, mi convileza, gracias, hermosa, esa poesía. Invito también a Uriel Cassiani con Juegos de Tiniebla propia de su autoría. Uriel, te escuchamos. El sonido. Voy a cambiar, decía mi hermano querido, Reja, personas que nos escuchan, que nos acompañan, que voy a cambiar un poquito el orden de la cosa y voy a recitar Cardumer y Flo. Cardumer y Flo es un poema que toca un poco nuestro mundo mortuorio. Nosotros tenemos una estrecha relación con el mundo paralelo, con el mundo de los muertos. Camino y Flo, mamueto hago ve, un noticia, un lazor y vela, cabuno oriané, un floco sueño, un tleya tanase, y hasta cuchare canso oriané,
como un jaranita nuevo quita caí, algo así. Y en la lengua impuesta ese mismo texto dice: camino de girasoles. Regresaron los muertos con noticias, con razones de la luz. Cada uno de ellos una rosa en sosiego, una estrella naciendo. Escucho su hondo descanso como una música nueva que cae. Descubro rostros conocidos, un camino de girasoles marcado de la sala hasta el patio. Regalaré mis libros, la cama de lienzo, el guardapaño, los saludos sublimes, las sonrisas más sencillas, porque antes de la próxima luna llena marcharé en la fila con ellos. En nuestra tradición mortuoria, nosotros que somos un pueblo ancestral y milenario, tenemos, lo decía anteriormente, una estrecha relación con la muerte. Y hablamos entonces de una de las manifestaciones más íntimas que tenemos en la cultura palenquera, como es el lumbalú. Lumbalú, o canto a los muertos, donde se cumplen lo que conocemos como ritos de paso para darle despedida, o para que la persona muerta encuentre de manera más expedita, más ligera, el camino o el sendero al mundo paralelo. De eso se trata. Por eso es nuestra estrecha relación de nuestra cultura con nuestra literatura. Gracias, poeta de las Américas. Le agradecemos a esta Filbur, a la Feria Internacional del Libro, por abrir este espacio a la literatura del Palenque, a estos dos maestros, pero también le mandamos un abrazo fraternal a otros escritores del Palenque, como Alfonso Cassiani, Bernardino Pérez, a Sebastián Salgado, a Ereilis Navarros, Miriam Díaz Pérez, también a Rubén Hernández y a todos aquellos que enaltecen la cultura palenquera a través de la literatura. Gracias por ese ejemplo, Uriel, pero vamos a llevar esta literatura al contexto del Palenque de San Basilio. Y yo le quiero preguntar a ustedes, maestros, ¿qué acciones motivan a ustedes, los escritores? ¿Qué acciones cotidianas del Palenque lo motivan a ustedes para escribir? Debe haber un algo que les da esa gana, ese deseo de poner en ese puño y letra todo lo que se vivencia en Palenque. Regina, ¿qué te motiva de Palenque para escribir? A mí me motiva todo. ¿En qué sentido? Me motiva el dolor por la libertad que nos dio, la diversión que nos da en el deleite de esa música, de la identidad y los mensajes de alegría y también de duelo en la época en que nosotros conmemoramos el fallecimiento de alguien. Olvidando que el tambor fue el instrumento básico en la libertad de los palenqueros para emitir los sonidos de la llegada del enemigo. También el tambor hace parte de nuestra identidad. Me motivan los gallos. Claro, en el gallo tú sabes que va a darte el horario en que vas a salir, el horario en que el hombre va a trabajar y la mujer. Hoy día estamos gozando de lo que ver con los relojes. Y claro, pero cuando no, el gallo te va a decir y también te va a deleitar un café, porque es la hora propia para tomar un café propio de nuestra Colombia. El monte, ¿por qué no decir los burros?
El burro, ay sí, ¿por qué? Porque es que es el instrumento que utilizamos para trasladar los productos que se cosechan en nuestra comunidad. ¿Y cómo no motivarme eso? Ay, dirá, ¿cómo motivarte? ¿Cómo que me motiva el cementerio? Sí, claro, porque ahí está la sapiencia y sabiduría de todos nuestros antepasados. Y ese es el sitio donde reposan, y ese sitio donde reposan, pues desde allí, después de un buen lumbalú, descansan todos nuestros paisanos y nos dan la sabiduría que en ese momento ellos tienen. Claro, el pilón. Claro, sí, con el pilón fue que aprendí. Porque quien lo pila no lo come, que lo come está sentado. Y yo que lo estoy pilando no me toca ni es que arremóchalo, maíz tostado, arremóchalo, tostado. Claro. Desde allí empiezan los palenqueros a cantar y trabajando, ¿sí? Entonces el pilón está para pilar los sueños, para cacicar y luego ventear la dicha de comerse los bollos de los buenos resultados de nosotros los palenqueros. Está la calle, ¡ay! En la calle, es por universidad que tenemos, porque en la calle tú consigues lo bueno y lo malo. Claro que con la buena orientación que tengas, tú siempre vas a coger lo bueno. Y como pueblo bueno que es Palenque, nos da lo bueno. ¿Sí? Las personas, grandes, pequeñas, mayores, los mayores, va, porque el saber no ven, si el viejo no lo aprendió. Y si el viejo lo aprendió, pues se lo va a enseñar al menor. Y allí vamos todos los palenqueros. El arroyo es el sitio donde está la mayor identidad del palenquero. Porque ahí todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual. Tú te vas a bañar. Todo el que va al arroyo va a buscar agua. O para beber, o para bañarse, o para cocinar. Pero ahí todos son igual. Y si vas para la poza, ahí es donde vas a conocer. Porque ahí aprendiste a nadar. Vas a nadar, vas a gritar, vas a tener toda la libertad que puedas. Porque ahí está el arroyo. En tu casa, la cocina. La cocina, tú vas a deleitar los buenos platos que estén. El patio, ese patio, límites, que en estos momentos todo tiene límites, pero eso es patio sin límites. El hombre, la mujer, están los derechos del hombre y los derechos de la mujer sin vulnerar. Porque allí nos damos cuenta. Cuando hablábamos de ese gallo, sí, claro, el hombre va a trabajar. No como se piensa. El hombre palenquero trabaja y va a trabajar y donde va a trabajar, cuando va a trabajar, regresa con ese producto que su mujer va a vender a los mercados. Y los que no va a vender al mercado, entonces los distribuye en la misma comunidad. ¿Sí? Entonces, está el trabajo de los dos, del hombre y de la mujer. El catabre, pues, las ciénagas de Palenque, que allí se podía pescar con esos catabres, pero también es cierto que con ese catabre vas a traer los productos. Los juegos tradicionales, ¿por qué no existen los juegos tradicionales? Hombre, si está la china, la pepa, el cabe, la carrucha, el bate, el fútbol a pie descalzo. Y también como quiera jugarlo. Pero ahí está la jarochería, pojo, guacmo, que le gustó más en de loco que topan de calla. Si está pipita mucho, visa mi pipoleres, ah, ya está ahí. Si vas a querer, ya tengo un tochito que pipita, porque ya te empiló. Picó. Muri, sangarriá, ricuchá. Entonces, están las formas de llamar a las personas. Ah, tú decías Bernardino Pérez. Yo no lo conozco como Bernardino, yo lo conozco como Jopín. Como Jopín. Aninito. Entonces, todo esto es de nuestra comunidad. Están las danzas, sus ritos fúnebres de los cuales hablaba Uriel en su hermosa poesía. ¿Sí? Entonces, están los juegos tradicionales, como está la pava y la pava, a recoger pepa, la culebra. Entonces, las paradas en las esquinas. En monte, la cosecha, los tiempos de cultivo, tipo de cultivo que también se hacen.
no sin olvidar que la mayoría de palenqueros que a esta edad tienen, la edad que tengo, fuimos nacidos con una partera, que es la sapiencia y sabiduría comunitaria, ¿sí? Entonces, están las comidas de las cuales están las mazamorras y los diferentes arroces. Y sobre todo el arroz ubío, que es el especial de nuestra comunidad. O asinan un huisenda, Arie. Visami, sí, asinan. Cuando se está cupindo, el arriba. Asinahue, y hasta recoleto y palenque, asinahue, piacha, Regina. Bubunga, gracias por ese recorrido que nos hiciste por el palenque, por las posadas, por las casas, por la calle, por el monte. Uriel, ¿qué te motiva a escribir recorriendo ese palenque de San Basilio? Hermoso. Yo creo en el palenque de Antonio Cervantes, en el palenque de Benco Biocó, como en un estado del espíritu. Yo creo en Palenque como un terreno demasiado fértil para los procesos creativos. Y cuando hablo de procesos creativos, no me refiero solo a la literatura, sino a las distintas manifestaciones que al arte y a la cultura misma competen. Yo pienso que Palenque desde siempre fue un terreno que permitió que distintos cultores en distintas disciplinas del arte pudieran recoger frutos. Para nadie es un secreto que el nuestro es un territorio donde Totó la Momposina y esta señora magnífica de Palenquito, Petrona Martínez y muchos, muchos cantantes han ido a beber de las aguas primigenias de nuestras melodías y cantos. ¿Quién se va a olvidar de Paulino Salgado, también conocido como Sapo? Del papá de Justo Valdés, que era conocido como Ataole. ¿Quién se va a olvidar del seteto habanero? Y de un mundo que realmente resulta mágico. Pero en términos literarios, yo hablaría de un pionero, de un gran gestor, de un hombre que inclusive era un políglota, un hombre que hablaba unos 4 o 5 idiomas, que es el inolvidable Sebastián Salgado, el poeta, el gran poeta, el hombre con el que tuve la oportunidad antes de morir de conversar acerca del trabajo literario que iniciaba en esos momentos. Y Sebastián lo conocía porque ellos son de Junché, en Palenque, pero yo también estudié en el INEL, donde él era docente. Entonces lo que me motiva es un terreno totalmente fértil, es ese Palenque rural que tiene unas características muy profundas dentro de lo que es la urbe, porque bien sabemos que las primeras migraciones de palenquero y palenquera se dan más o menos hacia 1930, Regina, 1940, algo así. Y recordemos que las primeras migraciones ni siquiera fueron hacia Cartagena por el miedo escénico. Entonces esas migraciones dieron origen al palenque urbano. Y ese palenque urbano dio origen a que naciera esta primera novela de mi autoría, Música para bandidos. Entonces nosotros tenemos insumos al granel y por donde nos miremos. Y sobre todo que reconocemos la herencia. Reconocemos la herencia de la madre África. Y eso quizás es lo más poderoso que tenemos. Reconocernos como afroconscientes. Sí, si bien es cierto, nos podemos reconocer como afrodescendientes, el hecho de reconocernos como afroconsciente implica que reconoces una identidad, una herencia. En nuestro caso, muy personalísimo, y
Bien, gracias, poeta de las Américas, filóloga y licenciada Regina, por recordarme lo hermoso que es Palenque y que hoy le estamos mostrando a toda la comunidad que se une a esta Feria Internacional del Libro. Desde aquí de una, invitarlos a que conozcan ese rincón de África que tiene mucho de África, de nuestra cultura. En ese marco, siguiendo esa ruta de Palenque ligada a un aspecto fundamental como es la literatura, yo quisiera preguntarles, esta literatura escrita, oral, que nace de cada uno de ustedes y de otros que han mencionado en este espacio, ¿qué incidencia tiene esta literatura en las manifestaciones artísticas y culturales propias en el Palenque de San Basilio? Regi, ¿cómo incide ella en esas transformaciones positivas en el Palenque, pero también fuera del territorio? Uriel hablaba también de esa salida a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. ¿Qué incidencia tiene esta literatura de puño y letra? Listo. Te diría que en la lengua, porque sobre todo la lengua ha sido un instrumento que hemos utilizado durante todo este tiempo. Muy conversasuto, Andy Palenque, aten mu riase kusa, asina kumu. Andy muchit, las formas de hablar de nosotros influye una pedagogía propia y de hecho solamente finales de los 70 fue cuando se dio la oportunidad de escribirla, pero la lengua es uno de los instrumentos que nos sirvió. Entonces está la pedagogía propia, esta misma pedagogía que se aplica en la medicina tradicional, de la forma en que se transmite la sapiencia o sabiduría, ¿sí? Entonces, tenemos el tambor, como se los mencioné anteriormente, está esa tradición oral y el acento ese de nuestra lengua palenquera, que no lo podemos olvidar en ningún momento, que nos sirve de carta de identidad a donde quiera que sea que estemos, ya que algunos tiempos fueron tomados como objeto de burla y de discriminación. Sotoma palenquero ha tenido cucutú. Nosotros los palenqueros los tenemos como fuerza, porque es que es la sabiduría de nosotros y es el punto clave. Está también otro de los puntos, el cocinadito. ¿Cuál es el palenquero, la palenquera que la que no aprendió a cocinar ahí, aprendió también de ver a los otros hacerlo? Y otro instrumento clave es la ponchera. Esa ponchera que no hay un palenquero que no la identifique. Y yo me identifico tanto con ella que por eso le hice una composición a la ponchera. Y esta es: aguacate, platanito y los mamones, llevo la piña. La identidad de mi raza está basada en la ponchera. Y si hablamos de sustento, aquí tienes palenquera. No he visto palenquera que no dependa de ponchera. Si no la usó más, bastante la usó su abuela, porque es la marca que queda para todas las palenqueras. También los velorios, pero para pronunciar y profundizar en los velorios, esto es religiosidad palenquera. Cuando hablaba Uriel de lo que es el umbalú, esa es parte de la religiosidad de los palenqueros. Los cuadros como la organización social, y el cuadro es como la mamá, que por mucho que haga, siempre tú vas a ser de ese cuadro. Y tú no vas a cambiar nunca, por mucho que haga, porque sigue siendo mamá. Entonces, los cuadros se dieron una transformación en juntas. La diferencia de que en las juntas hay de todas las edades y en los cuadros son contemporáneos. Y le doy un saludo hermosísimo
a uno de mis cuadros o varios. La más se llama. Uno, el otro, las mejores amigas y las amigas de infancia. O sea, ya tengo un chochar y cuadro. Tengo una cantidad de cuadros. Pero también esos personajes que son los que me mueven. Empiezo a hablar de Juan Reyes. Ustedes saben lo que es aproximadamente en los 60, 62, un señor netamente campesino cantar en lengua palenquera y grabar un vallenato. Hombre, eso es más que una sapiencia. Él grabó que le minú, ya tiene noviecita que le va a salir cuyo. Pero un día ya minalo que estaba en Blasacuto, así na guindar y cuenta que majanar y la abuela. Y los que quieran seguir escuchándolo, entonces yo creo que la grabó como que con disco fuente y por ahí se profundiza. Es un señor de 81 años aproximadamente en estos tiempos. Los libros y revistas escritas por Ruseli Simarra, Dorina Hernández, José Fernández, Natividad Pérez, quien les habla, Regina Miranda, Luis Gerardo Martínez, Manuel Hernández Mañulo, Aguja, Bernardino Pérez, Jopín, Aninito, Viviano Torres, Charles King, Justo Valdés, del cual les hablaba ahorita, y fue el autor de El Himno de Palenque. Andrew Valdés, el A, es un monacito, pero ese atenco tú, ya él es un macho hecho para lo que es Sangarriá, Pipita y Tacu Machocha Monacito. El Sesteto Tabalá. Sesteto Tabalá, ese es el padre de todos y cada uno de los movimientos palenqueros, porque desde allí nosotros conocimos lo que es el sesteto. Y también miremos. En especial hay una persona que la llevo muy, muy, muy intrínseca y es Enrique Quique Hernández. ¿Por qué Enrique Quique Hernández? Porque fue que con todas sus locuras de muchachos, de jóvenes, me enseñó a leer desde empezar con Crónica de una muerte anunciada y a poder identificar todo lo que es Palenque y sigue siendo Palenque. Sebastián El Chan Salgado, ese Sebastián Salgado, pero hablo de Sebastián Salgado Cáceres, al son de una noche negra. Sebastián Salgado, hombre, jacarandosidad de una noche en Palenque. El tambor repica y pica y las paredes al compás. Un pedazo de África arde en la oscuridad. Lejos quedaron las murallas frente al mar. El son de la noche negra empieza a caminar. Se elevan las manos férreas, la sangre hierve en la candela. Se agitan las piernas bajo un son, navega en una selva de gritos roncos. Francisco Revoliático, revoliar, revoliar. Así es que se baile mático. Revolear, revolear, revoleático. Con el permiso de mis mayores, estoy interpretando uno de los ritos fúnebres palenquero. Gracias. Sinahue, Ubunga, gracias, maestra Uriel. ¿Qué incidencia tiene esa literatura en el palenque? Bueno, las manifestaciones. Voy a resumirlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de oralitura, estamos hablando de una palabra compuesta. Y esta palabra compuesta indica ora, que viene de nuestra gran tradición oral. Es decir, nosotros somos un pueblo libre desde 1714 y cuyos conocimientos más profundos y más básicos fueron transmitidos por vía oral. Entonces la oralitura, lo que hace juego es, oralitura es combinación de lo oral con la literatura. Yo de cualquier forma creo, y para eso cito a Robert Graves. Graves es un escritor inglés
autor de esa magnífica novela, Yo, Claudio. Y él dice que la mitografía, el misticismo y la superstición es lo que da origen a los pueblos. Nosotros, lógicamente, yo me considero un mitógrafo declarado, un supersticioso de marca mayor. Mi esencia está lógicamente emparentada con lo mágico religioso, sobre todo que yo provengo de los famosos tetos, de los casiani. Entonces hay un abordaje mágico religioso. Lo que hago es recoger como todo ese gran conocimiento que directamente bebí. Yo conocí a Niceto, que fue el papá de Pablo Casiani, que es el papá de Melanio Casiani. Entonces, yo todo lo que conocí de ellos y aprendí lo recogí en este libro que se llama Ceremonias para Criaturas de Agua Dulce. Es un libro que me ha dado de una u otra forma algún tipo de satisfacción, porque en nuestra comunidad se lee y lo conocen hasta los más pequeños, los niños, los nuevos escritores que se están haciendo en la comunidad y en Barranquilla han leído este texto, lo que quiere decir que ha habido un impacto literario desde las letras que nos proporciona lo oral, porque hay que comprender que nosotros sencillamente tomamos lo oral como un punto de partida, pero también de llegada. Y conozco también trabajos musicales, trabajos de pintores, trabajos de escultores, trabajos de artistas del teatro, que está muy emparentado con el desarrollo de lo que nosotros hemos sido como sociedad. Una sociedad diferente, una sociedad realmente diferenciada, y se puede patentizar, mi queridísima profesora, mi queridísima Piachar Regina, en nuestra organización social y comunitaria, partiendo de que es el cuadro, o sea, la primera célula del tejido social palenquero es el cuadro, o cuadro, y todos desde chico pertenecemos a un cuadro, independientemente que hayamos nacido en el palenque, en el territorio mismo, o en el territorio extendido que es el palenque urbano. Entonces yo sí creo que dentro de todas estas manifestaciones artísticas y culturales está presente ya la incidencia de lo que puede ser una naciente literatura palenquera. Es algo que está en gestación, es algo que va a requerir del mismo tiempo, porque los procesos creativos suelen ser muy lentos, pero suelen ser muy potentes, son como los procesos lectoescritores. A lo que creo hoy, mi querida docente, mi queridísimo Ricardo, que es a lo que le debemos apostar en la comunidad. Si queremos tener siempre que se mantenga todo este legado ancestral, hay que apostarle a los procesos lectoescritores, hay que apostarle a la promoción de lectura, y sobre todo debemos hacerlo con literatura donde nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestros educandos se sientan representados. Porque lo que pasaba anteriormente es que teníamos una literatura que terminaba caricaturizándonos o ridiculizándonos o poniéndonos en el peor de los mundos. Es decir, estamos escribiendo los dolientes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Qué falta? Falta que desde el gobierno, desde el alto gobierno y las instituciones comprendan que es importante insertar esta literatura en el corpus, en los corpus escolares. Bien, cuando eso se haga, vamos a tener mayor incidencia. Vale enviarle un saludo fraternal a Solmery Cáceres Estrada, quien a través de estudios junto a otros hermanos de Palenque Lingüistas
facilitaron ese diccionario de lengua palenquera que permite estabilizar y dar a conocer, incluso en otros escenarios, súper esa lengua palenquera que lo dijo, lo mencionó Regina a través de Anne Swing, de Luis Tower, del Sexteto Tabalá y otros grupos que interpretan canciones propias de la lengua palenquera. Y Uriel, lo que tú planteas es claro, la incidencia se debe dar, pero debe haber un trabajo mancomunado institucional para que la literatura dentro del marco de esta lengua y todas las manifestaciones tengan una real incidencia. En ese marco, Uriel, primer hermano, hablabas sobre lo que se debe hacer con los jóvenes, y es esta pregunta que surge, y es, ¿se está trabajando con los jóvenes en el palenque o se está trabajando con los cuadros, todo este proceso de literatura para fortalecerlos? Es una pregunta que le hago a la maestra Regina. Imagino que debe ser una actividad cotidiana en su escuela. ¿Se trabaja con los jóvenes esa literatura propia que escribimos a puño y letra cada uno de nosotros, ustedes, para el mundo, para la comunidad y para el mundo? Regina, escucho, ¿qué se está haciendo con los jóvenes y los cuadros? Sí, claro. Trabajar con los cuadros juntas tiene que ver con las capacitaciones que se dan, con los encuentros que tenemos, que nos damos desde el colegio también, en la Casa de la Cultura, pues los talleres que se hacen, los encuentros, como bien les decía, pero también las charlas y esas noches de cuentería, encuentros de juntas, reemplazo en los cuadros, porque también para poder perpetuarse, tenemos la oportunidad de que cuando un miembro de un cuadro, una junta fallece, un familiar cercano puede reemplazarlo y allí va adquiriendo todos los mecanismos que necesita para poder continuar con lo que el significado de ese cuadro o esa junta. Sí, las conmemoraciones en las fechas clave, por decir algo, lo que es San Sebastián, en Palenque, el 20 de enero, el 20 de enero es el día del agua, y ese día todo el mundo en el pueblo se moja, haciendo alusión a lo que es eso, ya todo el mundo se va preparando para el 20 de enero. En el Festival de Tambores y Expresiones Culturales Palenqueras se realizan talleres de lengua palenquera, se realizan lo que es la elaboración de objetos tipo, de tambores también, el tambor, y toda esta clase de actividades permite que los jóvenes interactúen con los adultos para poder continuar. Sin antes decirle que cada palenquero que pertenece a una organización, donde quiera que sea que esté, va a aportar a nuestro pueblo para poder perpetuar nuestros valores. Sinahue, Regina, poeta, ¿qué se está haciendo con los jóvenes, con los cuadros, todo el marco de esta literatura? Yo pienso que una comunidad que no invierte en el arma más poderosa que puede existir en este mundo, que son los procesos creativos, los procesos artísticos, los procesos pedagógicos y los procesos culturales. Si nosotros queremos tener jóvenes sanos, jóvenes que miren con otros ojos al futuro, con ojos amables al futuro, hay que invertir en esos tres pilares. Lo que estoy diciendo es que desde la escuela, desde los centros escolares, deben pensarse en trabajar en las distintas escuelas. Yo recuerdo, Reja, que en Palenque hace unos 15 años, 20 años, había muchas escuelas de danza. Cuando digo muchas escuelas, que habían 5, 6, 7, 8 escuelas de danza. Y esos procesos creativos alrededor de la danza y del baile y de nuestros ritmos tradicionales, nuestros ritmos folclóricos tradicionales, lo que garantiza es
que el niño, la niña y los jóvenes se van a empoderar de un saber. Porque uno comprende que cuando se está en una escuela de danza, no solo se le intenta transmitir el conocimiento dancístico, cómo se hace en un momento determinado los pases del mapalé o los distintos pases de baile. No, se le inculcan también principios, se le inculcan también valores, pero también se sienta entre los que están integrando esa escuela una especie de armonía vital, de armonía de vida. Entonces yo creo que en el palenque de San Basilio y en nuestros palenques urbanos deberíamos impulsar la creación de escuelas, de danza, de talleres literarios, de talleres para teatro. Por ahí vi casualmente esta mañana una promoción de un familiar nuestro que queremos muchísimo, de Enrique Márquez San Martín, promocionando un encuentro de cine alrededor de esa figura maravillosa que es Evaristo Márquez. Y hay que decir que Evaristo Márquez fue uno de los primeros actores colombianos que llegan al gran cine y que se da el lujo, entre otras cosas, de alternar o de firmar con el monstruo de toda la actuación, como lo es Marlon Brando, bajo la dirección de Gino Pontecorvo. Entonces yo sí creo, yo considero que trabajar con los jóvenes es trabajar en procesos creativos integrales, pero se va a requerir una articulación, ¿cierto?, entre las distintas entidades del establecimiento, porque unos procesos articulados desde la sociedad civil hacia adentro, es decir, hacia el establecimiento, gobernación, alcaldía de Mate, consejo comunitario y comunidad en general, puede dar mayores frutos. Entonces, yo sí creo que los jóvenes están interesados. Lo que ellos van a requerir es que desde nosotros, digámoslo así, de que podemos comprender un poco más la función del arte, la función de la cultura y la pedagogía en la sociedad, en el ser humano, los apoyemos, les demos la mano, extendamos el alma, y eso va a posibilitar que estos jóvenes se enamoren de algo que seguramente les va a dar la posibilidad de ser mejores seres humanos siempre. Vale, gracias, Uriel. En este marco, enviarle un saludo muy cordial a la gente del Colegio Ventos Biojó, su primo Masacre, también a Miguel Obeso, gente, Basilia Pérez y demás, para seguir ese fortalecimiento literario en nuestra escuela, también en los otros, Palenque, allá en Nariño, Nueva Colombia, La Manca, San Fernando y demás. En ese marco, siguiendo esta línea, les quiero comentar a las personas que nos siguen en Facebook, a través de la página La Feria Internacional del Libro, también de grupos étnicos de IDARTE, que tienen la posibilidad de hacer preguntas aquí a estos maestros escritores de la literatura palenquera. Espero ver ese buzón de mensajes propios con preguntas para cada uno de ellos. Igualmente, siguiendo la línea, Uriel, Regina, el año pasado, el 2020, muchas instituciones públicas, privadas, ministerios, en el campo distrital y d'artes, conmemoraron el centenario de Manuel Zapata Olivella. Incluso aquí en Bogotá se hicieron muchas actividades desde IDARTE, remembrando a nuestro mayor escritor. Y yo valdría preguntarle si existe una influencia en ustedes y en otros escritores de Manuel Zapata Olivella. ¿Qué influencia existe de la comunidad palenquera? Y es escuchar, Uriel, ¿qué hay desde ese punto de vista sobre esa influencia de Manuel Zapata Olivella en la literatura palenquera? ¿O es inverso, mirándolo desde la realidad? Porque para nosotros es importante y grandiosísimo hablar en este marco literario, en esta FIPUL, de Manuel Zapata Olivella y su legado.
Te escuchamos. Quisiera empezar ahora con Uriel. Yo pienso que yo conocí a Manuel. Yo tuve la dicha, creo que en el año 2004, Araceli Morales, la chica Morales, una mujer que muy valiosa, muy querida también, nos trajo a Manuel Zapata. Yo lo vi en el Museo de Arte Moderno que queda contiguo a la Alcaldía de Cartagena. Luego lo vi el día siguiente en la sede donde funcionaba el Instituto de Cultura, porque para esa época creo, Reja, que todavía no existía el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Y Manuel es un ser valioso por donde se le mire, porque Manuel fue un médico, fue un antropólogo, fue un musicólogo. Manuel fue un caminante, y fue un caminante de toda la cultura, de la cultura afro. Uno puede tener, en mi caso personal y a partir de algunos estudios, algún tipo de discrepancia en los planteamientos de fondo que hace Manuel cuando plantea el mestizaje como una posibilidad para el nacimiento del hombre nuevo. Yo creo que el mestizaje fue sencillamente una consecuencia de todo el proceso esclavista, el que no tenía otra opción. Pero él plantea lo del mestizaje como una posibilidad de encuentro y de que pudiésemos ser aceptados. No comprendí eso, porque la valía nuestra, y nosotros podemos decirlo, Reja, nosotros que tenemos memoria del Palenque solo a partir de 1900 en adelante. Antes de eso, yo no creo que exista memoria de lo que pudo pasar en el Palenque de San Basilio realmente. No conozco esas crónicas. Bueno, conozco el libro de Alfonso Palenque Magno, donde él se acerca un poco a esas realidades que se nos antojan ocultas. Yo creo que Manuel bebió demasiado de lo que fue el Palenque de San Basilio. Si toda esa cosmovisión mortuoria, toda esa cosmovisión de lo que son nuestros cuadros, toda esa cosmovisión de lo que nosotros somos, Manuel lo entendió, Manuel lo comprendió, y en algunas de sus obras uno encuentra cosas muy concretas. Me atrevo a ir un poco más lejos. Me atrevo a decir que García Márquez también bebió de esas aguas. Ahora bien, recordemos que Manuel Zapata Olivella es el padre entre nosotros de lo que yo considero es el realismo místico. Sí, en la literatura el realismo místico para mí es padre del realismo mágico que desarrollara Alejo Carpentier y que explotara mágicamente en Gabriel García Márquez. Lógicamente, cuando uno lee Chambacú Corral de Negro, que es una obra profunda, maravillosa, En Chimá nace un santo, cuando uno lee Changó el gran Buda, y llamo la atención de nuestros docentes, de nuestros académicos, de nuestros investigadores, porque es que hablamos de Manuel, pero no lo hemos leído. Realmente no lo hemos leído, realmente no lo conocemos. Entonces tenemos una doble deuda, porque permitimos que el establecimiento invisibilizara su obra. La obra de Manuel Zapata Olivella ya es tan grande como la de García Márquez, es tan grande como la de Jorge Luis Borges, es tan grande como la de Bolaño, es tan grande como la de Chinua Achebe, ese maravilloso novelista nigeriano. Entonces, para mí, yo leí muy bien Chambacú Corral de Negros, y las coincidencias que se dan entonces en Música para Bandido entonces hay una especie de encuentro, digo yo, de encuentro con Manuel Zapata Olivella, porque son los temas que a nosotros nos tocan, perdonen que me extienda un poquitico, pero sí, son los temas que nos tocan, son la pobreza, la miseria, la invisibilización, la negación del Estado, de lo que somos como pueblo negro, porque no podemos olvidar, y recuerdo aquí, que nosotros existimos como pueblo a partir de la Constitución de 1991. Antes no existíamos como pueblo, porque recuerden que la Constitución de 1886
la constitución del cartagenero Rafael Núñez decía que la nuestra era una nación mestiza. Entonces eso me hace reñir un poco con los grandes planteamientos de Manuel, pero nadie va a desconocer que es un ícono literario. Y es muy estudiado en Europa, en los Estados Unidos, inclusive en Brasil. Y a partir del año pasado creo que se empieza a pagar la deuda, pero que eso no sirva para volver a asumirlo en un detestable olvido. Gracias, Uriel, primer hermano, muy bien, gracias. Regi, desde la escuela, no sé, desde tu visión, ¿qué nos puedes aportar de esa influencia de Manuel Zapata Olivella? Sí, claro, lo que puedo decir es que dentro de las instituciones educativas, más que todo en las que laboro, se trabaja con Manuel Zapata Olivella. Entiendo que Manuel Zapata Olivella es muy rodeado de palenqueros para apropiar mucho más de lo que significa y significó todo este proceso. Hay que reconocer dentro del que desarrolló Manuel Zapata Olivella, y estamos representados los negros desde la vivió, que Chambacú no era más que otro palenque, un palenque humano, uno de los palenques, y que este palenque fue trasladado para el Tambo, o lo que hoy se cayó la parte de la urbanización esta española. Entonces, allí vivieron muchos palenqueros, le dieron a este proceso Manuel Zapata Olivella. Cuando te digo lo que tiene la institución, sí, nosotros trabajamos, pero mira, y haciendo acciones, porque al igual que tú, Uriel, sí, yo me... Y hablando de la etnia, de la pieza, el desarrollo, la institución y las tradiciones, la identidad y todo este proceso, todo lo que se ve ahí, sí, tiene en cuenta lo de los negros. Yo pienso que fue Manuel Zapata Olivella llegó a nuestras comunidades, sino que las comunidades, eso fortaleció todo este proceso. Cuando nos entramos a ver con por ejemplo, en Corral, en Chambacú, Corral de Negro, La Cotena y los dice que el estudio o el libro no era visto como un avance, sino como un retroceso, y que eso genera persecución. Entonces, sí, mucho tiempo nosotros vimos, es más, que nuestros abuelos en el sometimiento que tenían, es así de esa forma, tenían que mirar los libros porque no estaban a su alcance. ¿Sí? Y de hecho, es una obra que da mucho, y todas las obras, porque el Gran Putas también, da mucho que ver y que trabajar y que hablar sobre este trabajo desarrollado con Manuel Zapata Olivella. Bien, gracias, recordarlo siempre por en este marco, porque es el más grande como tal del aporte de toda esa cultura afrocolombiano, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo filosófico. Entonces, Uriel, sí, poeta, tienes la palabra. Claro, claro. Es que Manuel era un hombre brillante. Manuel tuvo con este autor de Raíces en Miami una discusión muy interesante a partir de que Alex Haley, que es el autor de Raíces, Rega, recuerda que de Raíces yo vi de niño una película, ¿te acuerdas? Junta Quinte, ¿te acuerdas? Ajá, Junta Quinte. Una discusión no menor, porque Manuel, Ale decía que es Pedro Claver, San Pedro Claver, el llamado apóstol de los esclavos, tenía una historia un poco turbia, y Manuel contaba en ese encuentro que tuvimos, que él se quitó la camisa y le mostró la espalda para que viera los latigazos que había recibido y cómo Claver se los curó.
Lo que yo creo es que Manuel era brillante. Cuando tú analizas desde un punto de vista semiótico, si se quiere, cuando tú analizas el título, Chambacú Corral de Negro, ¿quiénes están en el corral? ¿Quiénes son los que deben estar en el corral? Entonces Manuel problematiza desde el mismo título, porque es una crítica mordaz, es una crítica fuerte para una sociedad que siempre se ha creído blanca, española, de unos abolengos que nos resulta muy irrisorio. Pero también hay que recordar que en los procesos etnoeducativos, Manuel Zapata, ¿verdad, Reja? Pone la etnoeducación como ese gran centro para que nos encontremos, para la conservación, preservación, potenciación y repotenciación de lo que somos como pueblo diferenciado, como pueblo negro. Lo que pasa es que uno como autor y como individuo tiene un millón de cosas positivas, pero siempre va a tener cositas que van a estar ahí para el debate y la discusión, y eso es lo que termina enriqueciendo la figura de alguien tan grande como Manuel Zapata Olivella. Bien, y gracias, Urie, por todo ese recorrido aquí en Bogotá, desde IDARTE y otras instituciones. Se hicieron conversatorios y diálogos propios para ese enaltecimiento que debemos tener para ese gran escritor. Reja, tienes la mano levantada. Yo antes invito a que tengamos presente que hay una pregunta del público sobre el aporte que realiza la comunidad palenquera para una sociedad globalizada. Hay un aporte de la comunidad palenquera para esa sociedad globalizada. Y Reja, te doy la pregunta porque es para Uriel, que se la hace alguien de esta público virtual. Reja, ¿hay aportar algo, Uriel? Y sí, claro, con el permiso, pues, que Uriel responda, pero me gustaría pues aportar un poquito ahí, ya que la comunidad palenquera haber participado en lo que es la ley 70 y contar hoy una ley de lenguas ha hecho lo suficiente, aunque hace falta mucho y para participar en esta sociedad globalizada. Pero estar presente en la ley 70, pues hoy los palenqueros no solo obtenemos lo que es para mí, sino para todos los que hacen parte de nuestra etnia. Bien, Uriel, te damos el micrófono, vamos cerrando un poco. Uriel, tu respuesta. Yo pienso que nosotros, los palenqueros y palenqueras, siempre hemos sido seres citadinos, ¿no? Nos podemos olvidar que en África, en nuestra madre África, siempre hubo sociedades muy desarrolladas, con contratos sociales realmente evolucionados y que fueron vigentes hasta la llegada del blanco español y el blanco portugués. Para hablar de nuestro aporte en la comunidad globalizada, tenemos que decir que a nosotros sí nos reconocen hoy como uno de los primeros pueblos libres en las Américas. Palenque en 1714 siembra las primeras semillas para la libertad de todas las Américas. Pero tenemos que recordar que Evaristo Márquez en 1968, como ya lo dije, junto a Marlon Brando firma Quemaida, pero él no solo firmó una película, firmó como 11 películas, quizás más. Pero recuerden que el 28 de octubre de 1972, Antonio Cervantes Reyes, Kip Van Belé, logra un cetro orbital en Ciudad de Panamá, derrotando a Peppermint Frazier. Pero recuerden que también Palenque ha parido muchos ritmos, como el bullerengue, la chaluzonga, la chalupa. Pero recuerden también que nuestras mujeres en Colombia, y hacia 1930, 1940, cuando a la mujer colombiana no se le permitía ni siquiera salir de sus hogares,
la mujer palenquera iba en las plazas, en las calles, en los centros urbanos con su profundo pregón, vendiendo los productos que cosechaban sus maridos y sus hijos. Es decir, nosotros podemos decir que la primera piedra para la liberación femenina la puso la mujer palenquera. Entonces creo que esos pequeños hechos terminan impactando a una comunidad globalizada. Lo que sí creemos es que esta comunidad globalizada amenaza a sociedades como la nuestra, a sociedades diferenciadas como la nuestra, porque existe hoy algo como la internet, existe algo como las constantes migraciones que se dan de palenquero y palenquera a los centros urbanos, y esto hace que traigan costumbres distintas, esto hace que la cultura tenga unas pulsaciones que generalmente termina midiéndola y termina también amenazándola. Sin embargo, hemos sido una sociedad muy cohesionada, hemos sido una sociedad que realmente se ha dado la mano en todo tiempo y momento y sencillamente avanzamos. En el mundo globalizado, cuando yo escribo, lo hago con una mirada universal. Es decir, yo escribo creyendo que lo que hago, por ejemplo, en alguna vez fuimos árboles o pájaros o sombra o en ceremonias para criaturas de agua dulce o en este libro de cuentos que se llama Variaciones Lógicas de la Memoria, debe ser entendido en la India, en China, en cualquier parte del mundo. Entonces, nuestra mirada debe ser universal, pero conservando lo más íntimo que nos ha dado nuestra ancestralidad, que es una cultura maravillosa, unos usos y costumbres que aunque mantenemos fuerte, una lengua que cada día desde las escuelas y desde distintos espacios se va revitalizando. Entonces, yo creo que es mucho lo que hemos aportado a esta sociedad globalizada. La globalización no es más que una amenaza para los pueblos diferenciados. Y los pueblos diferenciados, pueblos como el nuestro, deben cohesionarse cada día más para no sucumbir a los embates de la globalización. Porque en una sociedad globalizada, donde el capitalismo a ultrance, el capitalismo salvaje manda, se trata de imponer la farándula por encima de la cultura. Y la cultura de países poderosos como los Estados Unidos es la que intenta imponerse. Entonces hay que seguir trabajando desde las escuelas, desde los centros culturales para resistir. Lo nuestro ha sido una larga historia de resistencia. Uriel, gracias por esa gran división y esa gran realidad que hay veces no es compartida desde la mirada muchas veces de nuestras comunidades, porque tenemos unas realidades propias muy ligadas realmente a un mundo globalizado, pero no es parte muchas veces de este ejercicio cultural. Estamos muchas veces inmersos, pero muchas veces a la fuerza. Es la mirada de esta comunidad palenquera hacia muchas veces ese mundo globalizado. Ya cerrando, porque ojalá y pudiéramos seguir hablando, dialogando, chiteando, como dicen en Aripalenque, queremos terminar con un fragmento de una poesía. Reja lo hace cantado, hermoso. Uriel lo hace con su retórica fuerte, de esa herencia Cassiani, Pérez, de Basilio Pérez. Entonces, vamos a terminar con un fragmento de cuál nos quieran regalar a ese auditorio, a ese público virtual que se ha sumado desde toda Colombia en este marco de la Feria Internacional del Libro. Reja, te escuchamos. Miren bien lo que es Palenque, ejemplo de mi nación y su festival de admiración. Es digno de admiración, hacerla sea de allá. Olvidar de que Impe ya no está, está en nuestro Congo, ya se fue. Hoy tenemos a Stevenson que nos puede responder
Responde hoy Leonel con su estrella del Caribe. Amigo, escúchenlo bien, con el tiempo sigue. Sigue este tico acá, cultura arraigada. Lo que nace de la mata no se puede negar. Negar que Moraima está es mentira para hablar. Miren todos esos pelados, ella pones a bailar. Baila es un elenco, dinastía de su padre. La tradición de Palenque va de ejemplo en ejemplo. Ejemplo Benco nos dio desde que nos liberó. Hoy Palenque, Benco y yo guardamos la tradición. Muchas gracias, Reja, hermoso. Muchas gracias, mi familia, mi convileza, a Sinagüe. Poeta, un fragmento. Pocón grande. Son blasuto a crecer. Como abacaré que rica diposa senda chiquita. El viento a tango piaco cuirao. Como un gen de lo que juindo a tamini. Ma bajaré que apelé ma milante de lienzo. Ahí ten un maleta pelando un chaquero, un maná que sin fecha, un lacha hasta vivir y colar epifania. Colar y patio que hace bajo un dama familia, no colé cupeso ni mano humano repartido. En la lengua impuesta dice, crecieron nuestras sombras, o las generosas puertas de casa se hicieron pequeñas. El viento golpea con cautela, como alguien que inseguro regresa. Perdieron las paredes su virtud de lienzo. Ahí una maleta esperando un viajero, un almanaque sin fechas. Una línea sobrevive, recordarás a Epifania, el lugar del patio que congregaba a la familia, no soportó el peso de hermanos repartidos, de árboles sin sombras en los bordes, regreso a reunir los huesos nuestros, a sacudir la memoria de perfectos momentos. Descubro en los rincones las muñecas de las hermanas, parecen abrirme los brazos. Dudo que alcance la claridad del universo para volver a hacer la luz en esas habitaciones donde sobraba cielo. ¿En qué momento el rumor del arroyo desapareció de nuestras gargantas? Demasiado polvo para limpiarlo todo, con un viento iniciado en los pulmones. Queda un recipiente de arcilla donde bebíamos aguas despiertas, unas voces que vuelven reclamando a sus dueños. ¿Será esta la victoria de la noche, el estado real de la muerte? Asina, Anglasia. Anglasia, lengua aripalenque, sean grande, usulú angandísimo de toma gente que hasta aquí y hasta jarocho, y hasta cundendo, hasta que le chiquiá con suto y con toma gente. Muy contento, muy alegre, lengua palenquera es una lengua grande. A ustedes, darles las gracias. Ahí quedamos, seguimos porque vienen unos avisos de Carmen Susana Tapias de Artes. Carmen, tienes la palabra y escuchamos para darle el cierre. Volumen. Carmen, el volumen, con vileza. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, como dicen en la lengua criolla palenquero. Les queremos agradecer a todo nuestro auditorio selecto, por supuesto a nuestros invitados. Disfrutamos muchísimo, de verdad, que esta hora y media nos dimos de verdad
la pela, como se dice, de poder escucharlos como se debe, por como corresponde, porque estos son temas y son además desarrollos que vienen llevando a cabo las diferentes comunidades que hacen presencia en nuestra ciudad. Mañana queremos invitarlos a un conversatorio muy especial que se hace en el marco del cumplimiento de las acciones afirmativas en la estrategia intercultural. Se trata de la presentación de un libro digital, Huellas de la Diáspora Raizal en Bogotá. Mañana, viernes 20 de agosto, a las 3 de la tarde, nos va a estar acompañando la organización Raizal, también con un conversatorio dirigido por Marcus Hooker, quien nos estará acompañando y contando cómo fue todo el proceso organizativo de esta comunidad. También queremos invitarlos a que se inscriban próximamente al taller de oralitura afrocolombiana, que es un espacio de formación para reconocer, reflexionar y resignificar los procesos de la oralitura como ejercicio orientador y comprender las manifestaciones literarias no escritas de las comunidades afrocolombianas. Está dirigida para talleristas, artistas, estudiantes, docentes y profesionales pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y público en general, pero queremos centrarnos ahí en este, digamos, en estos beneficiarios mayores de 18 años, por supuesto, y que estén dispuestos a inscribirse antes del 31 de agosto en un enlace que le vamos a dejar aquí justamente en el chat de el Facebook de Grupos Étnicos. Igualmente, decirles que durante el fin de mes vamos a estar acompañando con una serie de piezas, un reto que nos hemos lanzado, hemos tratado de llevar a cabo es Didartes, y es hacer traducciones e interpretaciones libres desde las diferentes lenguas nativas. Empezamos con el Embera Catío sobre fábulas de Sopo. Queremos que pues ustedes puedan verlas y acompañarlas, conocerlas en las redes del IDARTES, por supuesto de Grupos Étnicos, y un especial que tenemos de animación en lengua indígena, pero pues ya en una tercera lengua, ya no en español, sino en inglés, entre lengua indígena y español, que nos gustaría mucho que ustedes conocieran. Me resta decirles una frase que del filósofo, del escritor Marcel Proust, que dice: seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, en este caso, quienes hicieron parte de este conversatorio, quienes nos acompañaron, quienes son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Esperamos los que nos acompañen en las próximas versiones de Arte para la Interculturalidad, un conjunto de conversatorios en donde tocamos temas de las prácticas artísticas de nuestros grupos étnicos. Feliz tarde. Gracias. Ataúto Vega, Magente. Auto de Garre, Auriel.